Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los que están presentes, gracias por estar hasta el final de este foro. Y bueno, para mí es un placer haber sido invitado para participar en este foro. Muchísimas gracias al director regional, al jefe de NOSA Norte Grande, Jerónimo Vargas Ignace, a todo su equipo que trabajó de la forma que lo hizo para poder lograr con éxito esta decimotercera jornada del foro. También al rector Lieberman y a través de él a toda la Fundación de Trabajadores Sanitaristas. Y ahí estamos bien porque es muy largo el nombre. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Roberto Chustek y efectivamente soy legislador de la provincia de Tucumán y me toca presidir la Comisión de Medio Ambiente de la legislatura. Fui designado hace muy pocos días, hace 7 días aproximadamente. Por lo tanto, a partir de tomar injerencia en cuestiones de medio ambiente, surgió esta posibilidad y también un interés muy particular por parte mía para poner todo lo que pueda disponer desde la legislatura de Tucumán a disposición de los cambios que podamos llevar adelante en materia de medio ambiente. Hago esta aclaración porque, si bien es cierto el hecho de ser último en exponer, no los quiero aburrir. Dentro de los temas y todos los informes técnicos, creo que la calidad de los expositores que me precedieron sobreabundarán sobre la misma materia. Por ahí sí voy a dividir la exposición, me toca en 4 partes, específicamente lo que es agua, economía circular, saneamiento. Y la última parte considero que es la más importante y un poco surgió de algunas charlas de estos últimos días, que es el observatorio del agua. Y digo como propuesta superadora a una serie de observaciones que voy a ir tal vez con un tono de autocrítica y de una observación bastante crítica de situaciones, porque muchas veces, y todo lo que hemos escuchado acá a la mañana hablar, puede parecer una cosa en papeles, en PowerPoint o lo que se expone. Otra cosa es la realidad. Y en esto voy a cabalgar un poco sobre la realidad nuestra, muy concreta, de lo que es nuestra provincia. Escuchaba a los expositores, a uno de ellos, cuando decía el profesor, el caso de Mitre, cuando tomó políticas públicas en materia sanitaria, llevar adelante, porque los números de hoy se traducirían en 250.000 ciudadanos de Buenos Aires muertos por el cólera. Cuando comenzó la ENOSA, acá lo escuchábamos a Enrique decirlo inicialmente, el ENOSA tenía 11 obras en todo el país. Yo creo que esa política pública que fue llevada y sustentada por el gobierno, y no es entrar en política, sino vamos a los números concretos, y sí tiene que ver con la política, en las decisiones del gobierno, que efectivamente impactan en el pueblo, impactan en la sociedad, y mucho más en temas como esto. Entonces, si nosotros tenemos un ente nacional con 11 obras a nivel nacional, ¿qué podemos esperar y qué podemos venir a hablar de sanidad? Imagínense la gente que no es de lo que es el norte, hoy hablábamos del norte grande, las provincias, las 10 provincias que constituyen el norte grande, cuál es la realidad en cada una de esas provincias y cuál es la realidad sanitaria en cada uno de esos pueblos. Por lo tanto, eran los años que pasaron y hablar de Mitre y hablar de una ENOSA con 4 obras, creo que la decisión del gobierno nacional de avanzar en este sentido, en invertir, y especialmente en las zonas más olvidadas, es un elemento fundamental que no hay que pasarlo por alto. Porque la parte técnica, los conocimientos, yo creo que más allá de algo muy importante como la Declaración de Naciones Unidas acerca de catalogar como derecho humano esencial el derecho al agua y a la sanidad. Pero seamos concretos, ¿cómo llega esa declaración específicamente a la canilla de la gente que pueda tener agua y que salga agua a través de su canilla? Tenemos
Hablábamos del cólera en la transformación. Tenemos que hablar del COVID-19 y decir el agua y la importancia del agua. Más de 700 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso hoy, que se encuentran, se llama, ya le digo técnicamente, pero es muy fuerte, se habla de aproximadamente 700 millones de personas desplazados por escasez intensa de agua. No importa el número, es decir, cuando vemos que el agua es vida, decían por allí, y efectivamente entender que en una pandemia como el COVID, la importancia del lavarse las manos, la importancia del jabón, ni hablemos, pero la importancia del lavarse las manos, y es necesario agua. Y si no lo haces, te enfermas, y si te enfermas, te morís. Y para hablar de uno de lo que está de moda, decir las pandemias, escuchábamos a la doctora hablar de los casos de diarrea, escuchábamos de cuántas enfermedades que tal vez no estén registradas y que efectivamente se deben a la falta de sanidad. Por lo tanto, de muy poco sirve si no existe esa decisión política, que creo que lo que debemos celebrar hoy por hoy, tanto la decisión política de un gobierno nacional, de nuestro presidente, de también de qué manera y todo su equipo poder llevarla adelante para que impacte las realidades locales. Y para eso están las instituciones. Y específicamente, que a mí me toca hablar de la parte legal, y escuchaba hablar sustentabilidad política de todo plan sanitario que se pueda llevar adelante. Y creo que es de fundamental importancia, y allí tal vez hablaría de sustentabilidad legislativa. ¿Y qué quiere decir esto? Enrique Cresto hablaba del gobierno de Perón en su momento, de cómo se había implementado y de que la importancia que quede plasmado en las leyes las políticas públicas que se quieran llevar adelante. Cuando una política, cuando una decisión estratégica está planteada en ley, no importa el gobierno de turno, no importa el político de turno. Debemos entender los políticos que somos ave de paso, debemos entender los políticos que somos inquilinos en la casa del pueblo, en este caso en particular como legislador. Debemos entender que debe quedar plasmado y confirmado, debe quedar confirmado a través de una legislación concreta para poder llevar los cambios adelante. Y en esa legislación, es lo que precisamente lo venía a plantear, y hablando un poco con la secretaria, surgió esta idea con la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, surgió la idea cuando yo decía del Observatorio del Agua. Recién, la participante, la ingeniera de Lenosa, hacía una pregunta muy importante, porque ahora con esta decisión política de llevar adelante las obras, es necesario realizar toda una serie de expedientes y trámites y requisitos técnicos. ¿Y por qué la propuesta de un Observatorio del Agua? ¿De dónde sacamos esa información? ¿De dónde podemos unirnos para que, ante la existencia de distintas reparticiones públicas que hoy efectivamente existen, están, y muchas veces uno ve, y especialmente, y hablo desde el Poder Legislativo, no veo un gran requerimiento y demanda en el Poder Legislativo de leyes que tengan que ver con el medio ambiente? ¿Y por qué? Tal vez porque precisamente no existe una... todos creo que tienen en claro lo que es un observatorio, no existe el ámbito adecuado para poder plasmar, estudiar, analizar, promover el desarrollo de las distintas políticas conforme las distintas necesidades existentes en las distintas localidades, que es por ahí un poco lo que hoy noto que está faltando. Y esa propuesta de elaboración de un observatorio, y tiene mucho que ver justamente uno de los mecanismos a través del desarrollo de foros, que tiene que ver con lo que hace para debatir los temas, todos los temas relacionados a las investigaciones que se vienen haciendo en distintas reparticiones públicas, privadas, universidades, asociaciones civiles. Hoy hablamos, hoy aquí presente veo algunos referentes de asociaciones civiles que se dedican a la parte del reciclaje, que se dedican a la parte de esto que hablamos de economía circular, de la importancia que marcaba recién la arquitecta con respecto a poder salir de ese consumismo lineal que solamente nos lleva al precipicio,
el hecho de poder transformar lo que consumimos y poder reutilizar y no que terminen en residuos muchos de los elementos, poder canalizar a través de los planes de trabajo, de Secretaría de Trabajo, para poder convertir en recicladores sociales. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y llevar adelante, pero necesitamos una inteligencia rectora, necesitamos muchas veces una institución, y esa propuesta, que podría ser a través de un observatorio del agua como temática específica, es la propuesta concreta que de pronto desde la legislatura y desde la comisión que me toca presidir, es trabajarla y poder presentarla ante la sociedad con el acompañamiento de LENOSA, con el acompañamiento de distintas universidades que tenemos acá en Tucumán y fundamentalmente con la participación civil. Recién decía el rector, hablaba de la participación democrática, de cuán importante y vemos cómo el tema sanitario atraviesa distintas reparticiones, teníamos el tema de salud, tenemos temas de educación, tenemos temas técnicos propiamente dicho, tenemos temas económicos, todos plantearon lo mismo. Sin presupuesto no podemos llevar adelante ninguna planificación. Y esas decisiones se deben tomar y deben estar basadas desde un organismo que podamos centralizar los distintos compartimentos estancos que hoy se encuentran trabajando de manera simultánea, todos con el mismo objetivo, que no es más que mejorar la calidad de vida a los ciudadanos. Así que simplemente le pido disculpas, por ahí suena, pero digo, la crítica, si no hacemos una crítica, y en este caso particular una autocrítica, y no bajamos a la realidad, no bajamos concretamente, de alguna forma, todo lo que se está planteando a la situación real, creo que por ahí es importante escucharlo de vez en cuando, un poco de autocrítica, y tratar de proponer a través de la organización institucional como podría ser la creación de un observatorio del agua. Muchísimas gracias.